We're gonna get that heated. No. What was it that, I mean, I know what you said on stage, but I think the other thing that was at play is the things that you had to say on the internet about, you know, the gym and all that stuff about Oscar Valdez. Look, I don't care about that. I care, obviously, about Eddie and what happened with that. But what happened outside is he says something, I respond. He can say whatever he wants to me, but he say, "Hey, you motherfucker!" So that's you pass the line. So I push him, and then he come back with a left hook. And that's what happened. So you got a left in too. Yeah. Obviamente fue instinto lo que pasó. Fue un instinto de mi persona, pues reaccioné. Ni siquiera pensé en hacerlo. Ni siquiera pensé que me iba a tirar un golpe, ¿no? Esto, pero fue un instinto, es lo que hago y por instinto hago las cosas. ¿Qué fue lo que te dijo Canelo? Me dijo chinga tu madre. Wow. Y eso fue lo que pasó la línea y como te digo, puede decirme a mí lo que quiera o yo decirle, pero ya cuando tu mente es más allá de lo que es. Pues, eso calienta más la pelea, ¿no? Sí. No, pues no es por calentar la pelea porque yo nunca he estado envuelto en este tipo de cosas y no me gusta ni hacer este tipo de cosas para calentar una pelea. Yo no soy así, pero pues, las cosas se dieron y... ¿Y por qué te involucra a ti con el tema de Valdés? Y que... Pues porque salí con lo del clenbuterol, pero ustedes saben lo que es ese tipo de cosas. Y... Pero yo creo que es una persona insegura, por eso quieres empezar a hacer excusas de algo antes de la pelea. Saúl, ¿cuándo fue la última vez que te enojó un rival? Tanto como no, él? así yo creo que nunca. Así, no, Golovkin a lo mejor cuando pasó ese tipo de cosas, Jacob salió, pero no tan así. No compara lo de Gómez cuando te dedicó la canción. Un payaso nomás. Did you hurt your arm? No, a little bit, just like in the stage. ¿Te preocupa que sostuvo una cortada? No fue tan grave, fue como una peladita nada más. Él mencionó que dice que fueron los lentes que, pues, bueno, sí, con el trancazo también, sí, pues. Posiblemente, sí. Esta pelea, ¿vas a intentar ser el primer campeón mexicano en ganar los 4 títulos mundiales? ¿Qué significa esto para tu legado? No, pues mucho. No ser uno de los pocos que ha logrado ser unificado, en tener todos los títulos y ser el primer latinoamericano en hacerlo y en este peso, el único, pues es algo muy importante para mi carrera. Eddie Reynoso puede ser el manejador del año y el entrenador del año, y tú con todos los títulos, eso pone en México en alto. Así es, no, pues al final es lo que queremos, ¿no? Hacer historia. Estoy muy orgulloso de Eddie, de lo que ha logrado, de lo que está haciendo, y le digo que va empezando apenas todo lo que él va a lograr, y la verdad que muy orgulloso de eso, y la verdad es que me siento muy contento de poder aportar al legado de Eddie. Saúl, usualmente en tus peleas eres muy profesional. Ahora parece personal. ¿Es diferente esta pelea? Sí, lo voy a tomar profesional como siempre, pero sí en mi interior es algo personal.